Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. La obra de Miguel Hernández siempre atrae, siempre atrapa y la obra de Carles Esquembre también. Este es un día muy importante para las tres personas que estamos aquí en esta mesa, pero fundamentalmente, por supuesto, para Carles Esquembre, que es el artista y el artífice de esta maravillosa obra. El orden de palabra va a ser primero para Juan Fran Ortiz, exalumno, uno de mis mejores alumnos, debo decirlo, experto en cine, en cómic, en novela gráfica, en Twin Peaks. De hecho, ya he venido a hablar de eso. Ha venido a hablar de Twin Peaks, claro que sí. De manera que él hablará en primer lugar, después hablaré yo como prologuista y contar un poco la historia de mi pequeñísima colaboración, pero gratísima, en este libro y finalmente hablará el maestro Sergio. Solo maestro Malda. Bueno, pero maestro en la vida de lo que sea, pero de algo, ¿no? Bueno, Malda de la buena. Así que, cuando quieras, Fran. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por haber venido esta tarde aquí a hablar fundamentalmente de dos personas. Una es Carles y la otra es el protagonista de esta novela gráfica, cuyo nombre no voy a mencionar de momento y luego explicarlo. Carles me llamó hace dos o tres semanas y me dijo, ¿cómo tienes la tarde del sábado 12 para presentar el cómic en Pinson? Y yo le dije, bueno, pues has tenido suerte, de hecho, dice, es la única tarde que tengo libre este año, que mentira, pero quería hacerme lo interesante, y entonces puedes contar conmigo. Cuando ya habíamos hecho ese pacto de caballeros, ya lo habíamos firmado, aunque fuera a viva voz, que iba a estar aquí para presentarlo, me dijo, además, voy a contar con nuestra amiga común y tu ex profesora, Carmen Alemán. Es profesora, amiga, influencer, cruz adolescente, lo que quiera, muchas cosas. Entonces yo dije, ya había dicho que sí, y como soy amigo de Carles, pues no podía decirle que no. Y digo, vale. Y claro, cuando ya sabía que Carmen iba a estar, pues yo tenía muy claro, y Carles y yo creo que coincidimos en eso, de que yo no me iba a atrever a decir absolutamente nada del protagonista de esta novela gráfica que presentaba. Así que si me refiero a él, pues parafrasearé a ese filósofo de nuestro tiempo, que los más viejos del lugar quizá recuerden todavía, porque es de antes de Casado, que es Mariano Rajoy. Entonces me referiré a ese poeta del que usted me habla, que en este caso es ese poeta del que Carles ha hecho una novela gráfica. Como no voy a hablar de ese poeta del que usted me habla, hablaré de Carles. Yo a Carles lo conozco ya unos años, entonces cuando tenía claro que iba a venir a presentar el cómic y que no iba a hablar del poeta, sino del autor de la novela gráfica, empecé a rescatar notas anteriores para ver en qué año nos habíamos conocido. Y me sorprendí porque fue en 2013, la jornada única del 2013. Es decir, 9 años, que no es tanto realmente. No llega una década. Y yo pensaba que era mucho más tiempo. Y pensaba que era mucho más tiempo no porque se me ha hecho pesado, que también, sino porque la evolución de Carles como autor de cómic y como artista es meteórica. Es decir, que la misma persona que publicó The Body en 2013 sea la persona que en 2022 publica esto, a cualquiera que conozca un poco su trayectoria o la trayectoria de cualquier dibujante, cualquier artista gráfico, le sorprenderá muchísimo. Rememoro un poco lo que ha sido esta carrera de Carles hasta llegar a este cómic. The Body, o si alguien no lo sabe, es un cómic autopublicado en 2013 que presentamos en Unicomic. En una jornada, él y yo hemos bromeado muchas veces sobre esto, pero claro, tengo que contarlo porque muchos de los que estáis aquí pues no estabais allí y no lo sabéis. Esa presentación, porque aquí hay algunos miembros de Unicomic también, amigos, viejos amigos de siempre, quizás estaban allí también. Esa presentación todavía se recuerda como como la mayor autoinmolación de un artista en una presentación cultural que yo haya visto.
y no solo la vi, sino que la viví porque era el presentador que estaba con él en la mesa. Pero fue muy divertido. Fue divertido para el público desde luego. Para ti, ¿no? En la Guerra Civil, en la República, en las vanguardias, en todos los temas que trata, en algo como la España vacía, pero al revés, en años pretendo. Creo que muy bien, pero creo que es un cómic para que entusiasme y haga disfrutar a los amantes y los lectores del cómic. Y con esto me retiro, pero luego me guardo una cosa. Carmen, todo. ¿No? Alumnos y tener aquí al maestro. Es un juego de mesa, sin dudarlo, ¿no? Yo voy a contar un poco la prehistoria de este resultado final de este libro, aparte de sí, hablar también de Miguel Hernández, porque yo creo que a través de este libro podemos descubrir a otro Miguel Hernández, ¿no? Desamordazado y regresado. Efectivamente, esos adjetivos son imprescindibles, pero no son míos. No, pero lo hacéis. Sin con una biografía, Miguel Hernández desamordazado y regresado, en el que decía que hay una... En el momento que él publicó esa biografía, había que ver a Miguel Hernández desde otras perspectivas, ¿no? Desamordazarlo y regresarlo, ¿no? Como quería Miguel Hernández para su amigo Ramón Sijas. Y me pareció que esta obra de Carles Stemberle de alguna manera cumplía ese propósito del que en su momento nos hablará Agustín Sánchez Vidal. Yo voy a explicar primero cómo conocí a Carles, y en realidad fue por un asunto familiar. Carles es primo segundo de Sara Herrero, que es la hija de mi marido, Ángel Herrero, que ha fallecido. Y por eso nos conocíamos, y cuando Carles terminó la obra de Federico García Lorca, poeta en Nueva York, nos propuso a Ángel y a mí que hiciéramos el prólogo. Nos entregó todo aquello que había hecho, y Ángel se emocionó tantísimo que cuando yo llegué a casa por la tarde ya había terminado el prólogo, de manera que yo ahí no participo, digo, no, porque está niquelado, como se dice hoy en día, ¿no? De manera que bueno, ahí empezó la relación con Carles Stemberle, y nos habíamos visto en alguna que otra ocasión, y un día me llamó Sara y me comentó que Carles iba a hacer una novela gráfica sobre Miguel Hernández, y que le gustaría comentar conmigo algunas cuestiones si yo lo tenía bien. Ya apuntó Fran de la humildad de Carles Stemberle. Entonces dije que sí, que tuviéramos un primer contacto en mi casa y que me contara un poco qué es lo que quería hacer y bueno, que en la medida que yo pudiera ayudarlo, pues que ahí estaría. Y así fue. Vino a casa con una libreta llena de anotaciones y empezó a formularme preguntas, siempre, disculpa, pero no sé si hacerte otra pregunta. Digo, Carles, por favor, pregúntame todo lo que quieras. Entonces yo me di cuenta de lo muchísimo que había leído, de la información histórica, sobre todo del tiempo de la República, del tiempo de la Guerra Civil Española, cómo se había empapado de aspectos biográficos, fundamentalmente de la biografía de José Luis Ferres, que está aquí presente, ¿no? Y al que esta novela gráfica le debe mucho. Y bueno, yo le comenté alguna cosa que siempre repito, y es que aparte de lo biográfico, en este tipo de novelas gráficas, creo que también tenía que estar presente lo literario. Y creo que también desde la perspectiva literaria se descubre a otro, como Carles articula el trazo, el dibujo y con todo aquello que de manera que dije que mi apoyo absoluto. Le mandé alguna bibliografía sobre el proceso de creación, que es lo que yo fundamentalmente he estudiado en Miguel Hernández, y por supuesto que cualquier duda, si yo pudiera resolverla, que allí estaría, ¿no?
vino la pandemia. Y estando en plena pandemia, Carles me envió un mensaje y me dijo que me mandaría un correo electrónico, si lo tenía bien, nuevamente, para que revisase los primeros borradores de esta obra, ¿no? Por supuesto que me lo mandara, como suele ocurrir, no se podía abrir el archivo, ¿verdad? Y entonces, yo, Carles, es que no puedo abrir el archivo, ¿cómo? Pero si es que yo lo acabo de abrir 20 veces, y abriendo. ¿No puedo? Sí, ya, bueno, ya, abrí el archivo. Debo decir que fue tal la impresión de ver aquellos dibujos que es algo que nunca voy a olvidar. O sea, lo estoy contando y tengo los, tengo los pelos como escarpias de ver aquella. No sabía lo que era. O sea, digo, esto, o sea, es magnífico, pero aquí no está Miguel Hernández. Aquí no está Miguel Hernández, pero es magnífico, es magnífico. Pasé digitalmente una página, otra página, cuatro páginas, cinco páginas y Miguel Hernández no aparecía. Igual se ha equivocado de archivo, claro, esto es fabuloso, pero quién sabe si se habrá equivocado de archivo o no. Porque Miguel Hernández llega muy sutilmente a esta obra, pero muy sutilmente, a través de unas imágenes impresionantes que, por supuesto, después el lector hernandiano inmediatamente lo asocia. ¿Por qué están esos dibujos ahí? Porque tenían que estar. Porque ese comienzo tenía que ser tan sumamente brutal para que alguien dijese, bueno, ¿este mundo qué es? ¿Ya? El mundo de la naturaleza, el mundo de la vida, que hay las tres partes, ¿no? de las que después hablaré. Fue tal la emoción que cuando revisé aquellas páginas, que todavía no tenían texto, eran solo dibujos, le envié un WhatsApp a Carles, impresionadísima. Y él me contestó inmediatamente nerviosísimo, diciéndome que inseguridad, ¿verdad? La inseguridad del artista, que cómo, que sí, que de verdad que si le parecía aquello maravilloso. Digo, sí, Carles, esto es impresionante. Lo que estás viendo me parece tan alucinante, porque hay unas imágenes ahí que son de una belleza plástica, de una metáfora, metáforas continuadas, ¿no? Que viene, por supuesto, de esa imagen. Y a partir de ahí, pues seguimos en contacto hasta que quedamos bueno, hablando, seguía la conversación de que aquellas cosas que he conseguido ayudar, pues me siento muy honrada y sobre todo muy conmovida por lo que has logrado hacer. Felicidades, maestro. Ahora me va a costar, ¿eh? Me va a costar hablar, tengo un nudo en la garganta. Ya puedes comenzar a insultar. Sí, ahora ya me puedo tirar el látigo a la espalda y no, de verdad, estoy. Tengo la voz temblorosa porque estoy profundamente emocionado. Dame unos segundos. Uno pasa mucho tiempo encerrado en casa haciendo obras como esta y luego te sale la emoción y Juan, también gracias por tus palabras. Bueno, en realidad yo lo que quería era estar nosotros tres aquí, juntar esta mesa, estar aquí con Carmen y conmigo, y muchas gracias a todas las personas que habéis venido, de verdad, porque veo que está lleno esto y es para mí un honor y estoy muy agradecido de que estéis aquí, muchas gracias. Y yo, como ha dicho Fran, voy a hablar poco de Miguel Hernández en sí, porque aquí está la jefa, ella es la jefa de esto, y lo que he hecho ha sido traer una serie de imágenes donde voy a repasar un poco esas tres heridas por encima, y lo acompañaremos de unas imágenes simbólicas. El simbolismo va a estar muy presente todo el rato en esta presentación y no me enrollaré mucho, de verdad, será algo ligero, iré pasando conforme vaya pasando y explicando. Y esta primera imagen
Tengo que decir que ni Carmen ni Fran han visto el PowerPoint. No saben lo que va a aparecer en este PowerPoint. Es sorpresa total. Entonces, de momento, antes había mencionado Carmen la cuestión relativa al tiempo. Y ¿a quién tenemos aquí? Señor Albert Einstein. Esto no estaba preparado, de verdad. No he visto nada de este PowerPoint. ¿Por qué pongo a Albert Einstein para empezar esta presentación? ¿Y por qué lo pongo poniendo la firma de Miguel Hernández? A Einstein se le atribuye una frase que no sé si la dijo él, porque también hay un meme en internet muy bueno que hay una foto de cualquier personaje famoso que dice: solo porque aparezca una foto mía con una frase aquí, no quiere decir que la haya dicho yo. Entonces yo realmente no sé si Einstein dijo esta frase, pero la frase es: la poesía me parece una gran pérdida de tiempo. Entonces, que diga eso el señor del tiempo, Albert Einstein, y que esté firmando a Miguel Hernández, me parecía que tenía cierta ironía y lo quería enlazar con la cuestión relativa al tiempo.